Muy bien. Hola, buenos días, niños. Hola, tía, salúdeme. Hola, muy bien. Vamos a saludar entonces. Buenos días, queridos niños y niñas y sus familias que nos acompañan de manera virtual. Hemos preparado esta pequeña ceremonia para compartir con ustedes un momento muy especial, la entrega de reconocimientos y la presentación de un villancico preparado con mucho cariño. Ponemos en las manos del Señor esta ceremonia y agradecemos la oportunidad de compartir y vivir un momento fraterno en comunidad. Atención, silencio. La entrega de reconocimientos al finalizar el año escolar es una tradición que se repite año a año. En ella, los niños y niñas preparan un baile y sus familias los acompañan presencialmente, disfrutando de un bello momento. Lamentablemente, las actuales condiciones no nos han permitido realizar este acto como estábamos acostumbrados. Sin embargo, nos hemos reinventado y preparando esta presentación que hacemos llegar a ustedes con mucho cariño. Esperamos la vivan y la disfruten. Para comenzar entonces, haremos entrega de los reconocimientos, distinción en la que destacamos en cada niño y niña una de sus muchas virtudes y fortalezas. ¿Comencemos entonces? ¿Sí? Perfecto, muy bien, comencemos. Vamos. Se entrega el reconocimiento de alegría y espontaneidad al estudiante que mantiene la amabilidad y alegría en lo cotidiano, posee una actitud positiva ante situaciones emergentes, se alegra y disfruta de los logros de los otros. Vamos a ver para quién es esta distinción. Venga la señorita Julieta Cereceda, acá. Muy bien, Juli, aquí al lado mío, mirando para allá. Nos vamos a poner más atrás. Venga Joaquín Ibáñez. Aquí, Joaquín, al lado de tu compañera, mirando para allá. Perfecto. Venga Leticia Relagos. Acá, acá, mi amor. Venga Gustavo Morales. Ahí adelante, perfecto. Santiago Rodríguez. Ah, lo vamos a hacer ahí más cortito. Santiago Rodríguez. Y Amelia Pinto. Ay, Victoria Nilo, se nos estaba quedando Victoria. Córrese más acá, más acá. Más acá, más acá, más acá. Perfecto, más acá. Más acá para que le demos espacio a los compañeros. Ahí, Victoria, ahí mira, al lado del gusto. Ahí, perfecto, muy bien. Tía, gracias. Julietita. Joaquín. ¿Quieres ir escrito? ¿Eres tío? Mamá. Gustavo. Santiago. Santiago. Victoria. Y Amelia. Muy bien. Muestren su diploma a la cámara ya para que todos los vean con su diploma. Eso, ¿le dan un aplauso? Un aplauso a los compañeros, muy bien, lindos. A sentarse, vamos. Eso, muy bien, con su diploma en la manito, excelente. Vamos a ver entonces. Ahora, ¿todos nos sentamos sentaditos? Eso, muy bien. Ahora se entrega el reconocimiento de responsabilidad. Veamos a quiénes. A los estudiantes que realizan sus trabajos de manera concentrada, iniciando y terminando sus tareas en los tiempos asignados. Cuida sus materiales, mantiene ordenadas sus pertenencias. Y los compañeros son Luciano Espinosa. Venga, Luciano, ahí adelante. Muy bien, Julieta Jiménez. Venga, Julieta Jiménez. Perfecto. Acá, Juli. Al lado de Luciano. Gaspar Liberona. Venga, Gaspar. Ahí, al ladito. Muy bien. Máximo Mori. Sí, le va a tocar, mi amor. Tiene que esperar un ratito, ¿ya? Y Catalina Palma. Catita. Hagamos el espacio a la Cata. Corramos para acá. Perfecto. Acá, acá. Eso. Más acá. Más acá. Y ahí. Excelente. Muy bien.
Luciano, para usted. Muy bien. Juli, para ti. Gaspar. Perfecto, Máximo. Y Catalina, por su responsabilidad. Les damos un aplauso. Sí, a las compañeras fuerte, amigos. Muéstrenlo, allá, para que todos los vean. Muéstrenlo con la cámara, Luciano, para que todos los vean. Es excelente, muy bien. Muy bien, nos vamos a sentar entonces. Cada uno, supuesto, levante los pies, Juli. Eso, levante los pies, muy bien. Levantamos, perfecto. A sentarse. Seguimos entonces con la entrega de los reconocimientos a la responsabilidad, ya pasamos, tía, a la perseverancia. Y este reconocimiento es para los estudiantes que se esfuerzan y no se dan por vencidos nunca. Muestra constancia en su trabajo. Vamos a ver. Ay, no, quiero dar vuelta a la página. Se pegó. Y demuestra un cambio de actitud progresiva y positiva. Pase Leonor Carrillo. Venga, Leo. Acá adelante. Aquí, mi amor. Aquí. Muy bien, ahí. Venga, Alejandro Cerón. Venga, Alejandro. Ahí, al lado de tu compañera. Pasa para allá. Eso, perfecto. Para María Jesús. María Jesús, venga. Ahí, al ladito. Y Emilia Monsalves. Me falta uno, tía. Ahí, Emilia, al lado de tu compañera. Y para Alfonso. Venga, Alfonso. Allá, hijo. Aquí, al lado de tu compañera. Perfecto, al ladito. Ya, vamos a entregarle sus premios entonces. Sus reconocimientos. Leito, para ti. Muy bien. Alejandro, para ti. María Jesús. Emilia y Alfonso. Eso, ahí, mira. Ahí. Eso, perfecto. Muy bien. Muéstrenlo en la cámara. Muéstrenlo allá para que todos los vean. Muéstren. Y le damos un aplauso fuerte. Eso, perfecto. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a sentar. Cuidado, levantamos los pies para que no nos tropecemos. Eso, muy bien. Ahí, a sentarse cada uno a su puesto. En su sillita. Ahí, perfecto. Sigamos entonces. Veamos. Ahora vamos a entregar el reconocimiento a la participación a los estudiantes que colaboran activamente en las actividades propuestas. Participa de forma espontánea, contestando preguntas, dando su opinión o ideas. Para Matías Rocha. Matías, aquí al ladito. Para Antonio Pizarro, venga Antonia. Y para Martín, póngase al lado del compañero. Martín al lado de Antonia. Perfecto, ahora les vamos a entregar. Ahí está. Muy bien, Matías, para ti. Antonia, para ti. Y para Martín. Les damos un aplauso a los compañeros. Muestren en la cámara. Eso, perfecto, un aplauso. Muy bien. Excelente, vayan a sentarse ahora. Levante los pies, ahí, nadie se... Cuidado, Matías, levante los pies. Eso, a sentarse. A sentarse, muy bien. Y ahora entonces faltan todavía algunos compañeros, ¿cierto? El reconocimiento a la solidaridad al estudiante que demuestra una actitud de ayuda y colaboración con sus compañeros. Promueve acciones que vayan en beneficio de los otros. Muestra una actitud de acogida frente a nuevos miembros de la comunidad escolar. Para Leonor Álvarez. Vamos, Leito. Y Sol Briones. Levante los piecitos. Ahí. Muy bien. Ahí. Perfecto. Leito, para ti. Para usted. Y le damos un aplauso a las compañeras. Muestra adelante el... Muéstrenlo en la cámara, ahí, para que todos los vean. Eso, excelente, muy bien. A sentarse, entonces, levante los pies, eso. A sentarse y vamos a seguir entonces. Me queda la hoja. Gracias, tía. Gracias. Muy bien. Y el último, no, nos quedan dos reconocimientos.
empatía al estudiante que muestra sensibilidad frente a las distintas situaciones que puede vivir. Considera, valora y las diferencias existentes en su entorno. Muestra una actitud empática al vincularse con otros. Y él es Pablo Sandoval. Muy bien, Pablo, ahí. Perfecto. Entrégaselo, tía. Muy bien, excelente. Un aplauso para Pablo, fuerte. Muéstralo ya, Pablito, para que te vean en tu casa. Muestra el diploma, sí, ahí. Muéstralo. Eso, muy bien, excelente. A sentarse. Muy bien. Y finalmente, la distinción a Rafaela por su autonomía. Rafaela Reyes, venga para acá. Ahí, eso es para usted. Muy bien, un aplauso a la Rafita. Eso, muy bien, excelente. Vaya a sentarse, Rafita, ahí está su premio. Qué lindo, ¿cierto? Muy bien. Felicitamos a todos los niños y las niñas y les damos un gran aplauso. Un aplauso para ustedes. Perfecto. Muy bien. Bueno, para continuar, nuestros pequeños han preparado con mucho cariño una hermosa canción navideña. Pero antes, y para darles tiempo de prepararse, los invitamos a ver un resumen en imágenes de este año escolar. Espero lo disfruten.
¿Ya? Esperemos que hayan disfrutado de este video preparado. Y ahora sí, los invitamos a disfrutar del villancico Mi Burrito Sabanero, dirigido y acompañado por nuestro querido profesor de música, don Jorge Fuentes. Finalizamos nuestra ceremonia de reconocimientos. En nombre del equipo Playgroup, agradecemos a quienes nos acompañaron desde sus casas. Les deseamos un excelente fin de año. Un abrazo para todos.